prendieron la matriz un poco. Porque eso estaba medio el brazo de ahí como para... Y esa parte de ahí estaba soldada de la varilla de... Apretaba toda la varilla y lo Luego rompió otra esa metí que me había dado para esa metí. Voy a dar una cita fuerte. Puerto Rico, Puerto Rico. El que rompió eso. Tiene que tener la fuerza cuatro veces. Y yo veo que, pero yo creo que es que una patana se me hace. Yo vi ahí un. Autopista Joaquín Balaguer. Nada humano que la. El puente de cruce de Quinigua. La autopista Joaquín Balaguer. Miren cómo están estos. Necesitamos que lo arreglen. ¿Cuántos vehículos sufrieron daños por este accidente? Cuatro vehículos, mamá. ¿Cuatro? Okay. ¿El camión fue que penetró? Sí, penetró a la izquierda. Había unos ladrones robando en el colmado y él perdió el control. Ok. Sí. ¿El posterior vemos que lo sacó? De sí, lo sacó el camión de abajo. Todo. Por eso salvan los muchachos. Pero nada humano que lamentar, gracias a Dios. Está todo bien. Una guagua de travesó de adelante. Una guagua. ¿A qué hora más o menos? A las 3 de la mañana. ¿Y cómo está él de salud? ¿De salud cómo está el chofer? Está bien. ¿Qué carga en ese camión? Carga. ¿Para dónde iba? Al capital. O sea, él venía de aquel lado. Y cruzó esta otra vía. Campeón, ¿y a ti qué te llevaste? Pero lo que viene es a vitrina y cosas ajenas, radio, de todo. ¿Lo que había en la vitrina de dónde? Ahí, en el carro celular. Ah. Ya tú sabes, tú sabes. Ah, pues llevaron muchas cosas aquí. Sí, hay amigos. Ok, cuídate. Ah, rompieron, vi el cristal roto. Sí, sí. Ok.